estamos acá porque vamos a inaugurar el campus Vittorio Spinetto. Y cómo no hacer un mimo a la historia de Vélez, que fue Vittorio Spinetto. Aquel jugador técnico, el que nos volvió a Primera A en el año 43. Que muchos decían, o es el fútbol o es el club. Esto es así, fue toda la vida. Y bueno, acá hoy estamos diciendo de que es el fútbol, que es nuestro principal protagonista, pero que también la parte deportiva y estos 16.000 metros cuadrados se pueden hacer. Y lo pudimos hacer, así que pienso que puede ser fútbol y club. Siempre mi padre dijo que la actividad deportiva era una opción para que poder sacar chicos de la calle y que se educara y se formaran. Vélez Sarsfield siempre ha tenido ese concepto. Y quería decirle que para mi abuelo el fútbol era su vida y su camiseta era la de Vélez. Pudo seguir don Pepe haciendo su magnífica obra, porque sabía que atrás de él había un hombre que llevaba en el pecho y en el corazón la B de Vélez Sarsfield. La satisfacción de ver a los niños, la cara de la alegría, el esfuerzo que ha hecho la comisión directiva para tener un campus tan lindo acá sobre la Juan B. Justo, o sea, es maravilloso, una noche espectacular. Es una obra que va a haber un antes y un después en el polideportivo, pues va a mover mucha gente porque está muy bonita, porque te invita a armar grupo, a que a la noche vengan a jugar X cantidad de campeonatos, que vayan organizando. Es algo importantísimo, no solo lo que decía el presidente antes, no solo salir campeón, sino estas cosas son las que te hacen un club grande, ¿no? Que la verdad que para nosotros que estuvimos acá es un honor. Y fundamentalmente estar siempre apoyando a los chicos, sacándole de la calle, tener una infraestructura donde puedan venir a practicar todos los deportes. Siempre dije que Vélez es la Casablanca. Esto reúne, son muy pocos equipos que tienen un lugar de privilegio como tiene Vélez. Uno tiene lindos recuerdos porque sin lugar a dudas era nuestro lugar, es nuestro lugar, es el club de todos los socios. Y bueno, verlo transformado, ver que el club crece, como ha crecido a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Yo creo que Vélez a los casi 110 años de historia no ha parado nunca de crecer. Y bueno, esta gestión continúa también ese legado y que Vélez continúe creciendo, que es lo más importante. De poder, es una cancha habilitada por FIFA, así que le podemos dar un montón de usos y por la versatilidad de poder hacer diferentes tipos de dibujos con diferentes tipos de arcos, quiere decir que va acompañando desde que un chico empieza a los 4 años en una cancha en estos 16.000 metros cuadrados hasta el fútbol amateur, pues una cancha profesional. Convencernos dentro de comisión directiva que era el proyecto que teníamos que hacer. Y creo que fue unánime, digamos, por toda la comisión directiva en apoyar, digamos, conjuntamente todo esto que estamos hoy pisando, que es una belleza. Se amortiza en términos de dinero, pero también se amortiza en términos del uso deportivo, social y cultural, que seguramente se le va a dar en los años que vienen. Parte de la cosa, es todo una manera de pensar en la unidad de negocio fútbol para poder, después de ahí, que es el núcleo de nuestros ingresos, poder ir sin hacer las cosas mal. Porque firmar es fácil, pero hay que planificar, proyectar, ver en no comprometer al club ni tampoco a los que vengan. Así que bueno, todo eso se pensó. Cuando era chiquito y jugaba en estas canchitas, que lo único que hacíamos era levantar tierra. Esto es para mí es un oasis, es el oasis del fútbol en la capital federal. No, eso no tengo ninguna duda. Sabíamos que era grande, pero ahora que lo vemos terminado, es... Porque el club emociona, el club emociona. Y esto tiene que ser un legado de todos los que vengan el día de mañana y que tengan la posibilidad de poder dirigir al club,
de poder todos los días dar un pasito adelante y para que Vélez no se canse de crecer.